Bueno, pues esta es la introducción que yo os he hecho para la restauración de una PU X30 y bueno, pues yo estoy aquí como un niño chico con este cacharrillo que, bueno, espero que os guste los vídeos que os he preparado. Bueno, pues aquí está la PU X30 Cross, dos velocidades automáticas. La tenemos enterita, enterita, con su guardabarro, su piloto. No tiene el escape puesto, pero lo tengo. Hay que restaurarlo. Esta moto necesita mucha restauración. Tiene el óxido fatal. Vamos, el óxido lo tiene que esto había que cromarlo otra vez, de nuevo. Pero bueno, ahora mismo lo que me interesa es quitarle el óxido, dejarlo como está. Y más para adelante, poco a poco, porque como esto es caro, lo de volver a cromar de nuevo, pues poco a poco, conforme vayamos. Primero, ahora lo que me interesa es arrancar la moto. Y cuando arranque, pase la ITV y todo, pues ya iremos arreglando poco a poco las cosas para que el gasto no sea tampoco tan elevado del tirón. El problema que tenemos es que tiene el pistón agarrado. Tiene el pistón agarrado y dice que la moto se paró andando. El problema es que lleva 30 años parada. Bueno, desmontaremos culata, veremos a ver si somos capaces de soltarlo. Y otra cosa que me preocupa es a ver si tiene los rodamientos también, a ver si habría que cambiarlos o no. En fin. Pero bueno, esto sería cuestión de pegarle un repaso a toda entera. Bueno, las llantas las tiene oxidadas. La llanta prácticamente habría que mandarlas a cromar también, pero vamos, que ya os digo que de momento mi idea no es mandar a cromar nada. Ahora mismo es eliminar el óxido que hay y como buenamente se quede, pues ese será el comienzo de la restauración. Los guardabarros los puliremos. Esto es el problema porque esto lo pule. Aquí se ha hecho ya un intento. Se pule bien pulido como hay que hacerlo y vamos a intentar devolverle su color, que su color es blanco, no amarillo. Aquí tenemos este que está gastado y me ha dicho el antiguo propietario que era de cuando joven, pues se montaban dos en la moto y la rueda llegaba a tocar aquí. Entonces se desgaste de la rueda. Por lo demás, contento, la moto está montera. Y a ver, esta tiene dos velocidades automáticas que conforme le va dando gas, pues sola cambia. Así que esto no lleva variador, esto lo que lleva es cadena. Como podéis ver, lleva en un lado la cadena de transmisión al motor y por el otro lado lleva la cadena de pedaleo, ¿vale? Que va a los pedales y se puede actuar en modo bicicleta. Tiene la funda que me he fijado. Esto es una funda. Debajo tiene la tapicería original. Es una funda PU, pero luego debajo no sé yo qué estará mejor, si la funda de afuera o la funda de adentro. Pero bueno, ya lo iremos viendo poco a poco. Esta ha sido la presentación de la PU X30 Cross. Está totalmente documentada. Tiene todos sus papeles en regla. Tiene su matrícula amarilla. Y nada, por eso ha sido el hecho de adquirir esta moto, porque puedo circular con ella. Bueno, venga, ya os iré dando más detalles de la moto. Bueno, pues os comento cómo voy con la PU. Dije que tenía el pistón gripado. Puede ser, sigo insistiendo en que puede ser pistón gripado. A pesar de eso, le he quitado la culata, la tenemos ahí. Me ha dado problema al sacarla por un tornillo, este de aquí, que el tornillo se ha trasroscado. Mira, a ver si lo podéis ver bien ahí. Mira. ¿Veis? Se ha trasroscado el tornillo. Entonces me ha costado mucho trabajo sacarlo porque en el último de este no salía.
Los demás ha salido bien, el otro ha salido con el espárrago entero, no se ha corrido dentro, ha salido bien. Y el tornillo este, lo que se me ha ocurrido es que con el taladro, que lo tengo aquí, con el taladro y una broca finita, pues a ver dónde tengo el tornillo. Vamos, mira, está aquí. Al tornillo, a ver si enfoca. ¿Veis? Le he hecho. A ver si quiere enfocar bien. ¿Veis? Que le he hecho ahí un agujero y prácticamente el tornillo lo he partido. ¿Veis? ¿Veis? Le he hecho un agujero, lo he partido para que la tuerca abra y me pueda salir. Pero bueno, esperemos que el espárrago. Esperemos que el espárrago después, a la hora de sacar cilindro, me salga bien y le pondremos un espárrago nuevo y ya está. La culata pues la limpiaremos bien. Está con mucha carbonilla. Y bueno, en fin. Aparentemente de momento todo bien. De momento. Sigue el motor agarrado. Voy a intentar soltar lo que es el cilindro, a ver si lo puedo soltar un poco y a ver si ya me da esto un poco de movimiento, porque yo lo que quiero averiguar es a ver si no está agarrado el motor. Creo que no, creo que es el pistón lo que. A ver, voy a encender una luz que tengo aquí y vamos a ver, mira, ¿veis? Ahí está el pistón. Entonces, vamos a ver si soy capaz de soltar pistón. Y bueno, vamos a ver, ya os iré contando. A ver, poquito a poco le voy haciendo palanca y voy consiguiendo soltar algo, ¿veis? Le voy metiendo cuñas aquí, le voy metiendo cuñas, ¿veis que tengo cuñas? Tengo cuñas, le voy metiendo cuñas, le voy dando porracito, todo con cuidado. A ver si el pistón soy capaz de irlo sacando para atrás. Parece que va saliendo poquito a poco, pero vamos, esto es paciencia. Esto es buena señal. Si esto se mueve un poco, es buena señal. Vamos a ver, vamos a seguir. Bueno, pues el cilindro ya lo tenemos fuera. El pistón también lo tenemos fuera. Y el motor está hecho una mierda. El motor nos gira. El motor está por dentro tosidado. La biela agarrada. Los cojinetes agarrados. Puede ser que yo de pegarle por raso, pues me lo haya terminado de cargar. Puede ser, porque. Para sacar el pistón y el cilindro. Uf, he tenido que liar una de martillazo, pero. Pero aún así, viendo el motor por dentro como está, está hecho leña. Está la moto podrida. Así que. Nada, sacar el motor, desmontarlo y a ver qué buenamente se puede hacer. Vamos a ver. Ya seguiremos, a ver. En principio voy a sacar el motor. Ya por curiosidad, lo voy a abrir y depende cómo esté, seguiremos con el proyecto o no, o a ver si averiguo otro motor por ahí. No lo sé, no lo sé. Ahora mismo desilusionado. Porque digo yo, si es solamente el cilindro, pues mira, aunque se ponga nuevo y el pistón o se rectifique. Pero bueno, vamos a ver qué más nos encontramos, porque esto cada vez que abrimos es una sorpresa. A ver. Lo primero que he hecho ha sido proceder a tirarle el aceite. Y el aceite. Ya porque se lo he quitado de ahí. Pero el aceite tenía babesa. Vamos, el aceite corrompió.
Bueno, ya por curiosidad, pues desmontaremos el motor y ya está. A ver qué solución le damos. Vamos a ver. Bueno, señores, pues aquí seguimos con la PU, con la X30. Y vaya alegría que nos ha dado. Ha venido mi sobrino y dice: Tito, me voy a montar la moto, le cojo el descompresor y le empujamos a ver si desangarrota. Y bueno, el motor, pues la verdad que. Hombre, sí que cogí yo, pero ha soltado. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Lo bueno de esto es que el cigüeñal está bien, la biela está bien, pero es verdad que está agarradillo porque, como. Claro, al perder el primer segmento, ha pasado carburilla atrás, entonces hay restos de suciedad de la explosión dentro. Entonces, como veis, que dentro hay carbonilla y todo, pues. Claro, eso estará todo por dentro. Aún así, el motor lo vamos a desmontar. Y lo miraremos, lo engrasaremos. Y los rodamientos, pues, hombre, ya que está desmontado, pues, se los pondremos nuevos, ¿no? ¿Vosotros qué decís? Hombre, yo veo que si lo vas a desmontar, ella que se ponga todo nuevo. Primero, Claro. todo lo que pueda averiguarle, que se averigüe. Y lo deja andando. Ah, es que es lo suyo, pero Y se mira. quede ya bien apañada la moto. Claro. La alegría esa, tío, de que haya soltado yo. A mí me ha dado una alegría. Hombre. Madre mía. Oye, ¿tú? Pues esto que nos quita un quebrado cabeza, Guillo. ¿Sabes? Mira, Y cada vez va más estupendo. suelto, ¿no? Cada vez va más suelto. Mientras más le doy, más suelto va. Y la biela. Suelta, suelta, suelta. Estaba también cogida. Y la biela, suelta, suelta, suelta. ¿Sabes? Es una alegría, tío. Mira. De lujo. Claro, lo que no es normal es esa suciedad ahí dentro. Pero vamos, que eso lo desmontamos tontero. Y bueno, pues una cosa conseguía. Mira, cada vez va más suelto. Cada vez que le doy más, Pero ya anda solo. cada vez está más suelto. Dale tú. Tía, ya está suelto, ya está Suelto, 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 ya. suelto. Digo. Y yo, pues, sido una gran idea, tío, Hombre. eso de darle. Claro. Si no, me como yo la cabeza y tela. Digo, si no puede así, si no puede dándole así, es fácil cogerle el descompresor, tirar Claro, y ya tírale, tírale está. un poquillo, que lo veamos. ¿Eh? De lujo. Eso ha sido así, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás y al final ha soltado. Digo, ha soltado, tío. Qué alegría. Bueno, estupendo. Pues aún así, deciros que el motor lo vamos a abrir. Lo vamos a abrir, lo vamos a limpiar. Y esto ha sido una buena señal. Sabemos que el motor está bueno. Sabemos que está bien. Y lo vamos a abrir para pegar un limpiado y revisar las cosas. Y oye, si hay que cambiar los rodamientos, pues se cambian y ya está, no pasa nada. Pero bueno. Ya tenemos garantizado que la biela, el cigüeñal y todo está bien. Bueno, pues vosotros me vais a ayudar también en la restauración, ¿no? Sí, claro. Sí. Ya, pues muy bien. Que dice mi sobrino que si voy a abrir el motor, que él quiere estar conmigo para abrirlo. Y así pues, tengo una ayuda. Bueno, venga, nos vemos. Bueno, en el siguiente vídeo vamos a ver motor, las complicaciones que me he encontrado, las piezas que he necesitado. Entre media, pues he ido preparando algunas piezas como las llantas, mientras me llegaban las piezas del motor. Y bueno, ya más adelante sí mostraré paso a paso cómo montar el motor. Y bueno, no te pierdas el próximo capítulo que va a estar muy interesante. Venga, hasta luego.